generosidad, complicidad de Teorética en todo este recorrido y especialmente la organización de este seminario que hemos compartido con todo el equipo y han asumido, bueno, desde la programación en conjunto con Miguel López, como la producción y toda la organización que ha estado completamente a cargo del equipo de Teorética y también el patrocinio, en fin. Entonces quería dar un agradecimiento muy especial y también explicar, porque tal vez no todas supimos o supieron, que la exposición que habíamos previsto inaugurar en Teorética, dedicada a los proyectos editoriales Cassandra, Artefacto, Malagana y Ediciones Bizarras, no se pudo abrir allí. Y luego voy a comentar un poco las razones. No se pudo abrir, pero la abriremos el día 8, la próxima semana, con una actividad que de todas formas pensábamos hacer, en la cual va a participar Simón Pedrosa, que tal vez está por ahí, y Jorge Jiménez, o sea, el editor de Ediciones Bizarras y el exeditor de Cassandra. Entonces, bueno, tendremos esa actividad el día 8 y ahí se abre. Pero de todas formas, Teorética ha sido una, de alguna manera, sede también, porque mucha gente, eso estaba ya desde antes, pero hay una espléndida exposición de Patricia Belli que ha organizado Miguel y que sé que muchos han disfrutado, pero bueno, de alguna manera el recorrido se mantiene. Y decir también que el número de Malagana se ha producido, se ha editado un número especial, bueno, un número de revisión realmente de Artefacto que, bueno, les recomiendo muchísimo de ese recorrido y están ya por aquí, no sé si has podido traer. Hay unas, entonces luego, bueno, como siempre, las Artefacto y Malagana son de distribución gratuita, entonces hay unos cuantos números para los más interesados. Entonces, bueno, digo esto, también hay una sede en Despacio que está muy cerca de aquí. Ayer tal vez en el recorrido tan apresurado que nos hicimos, a todos no nos dio tiempo, pero bueno, si hay algún margen para la gente que se va pronto, sí recomiendo mucho ver la exposición en Despacio, que ha sido un esfuerzo en el cual el propio proyecto se involucró muchísimo y también Fundación JAX en Guatemala, que han hecho un trabajo muy riguroso de investigación. Es un proyecto que quisimos dedicar a Aníbal López. En principio, él partió del gesto de hacer una convocatoria abierta sobre la idea de recreaciones, o sea, pensar la obra de Aníbal no en su huella material, sino como en los efectos que ha tenido en tantos de nosotros y de nosotras, ¿no? Hicimos esa convocatoria, pero paralelamente, Despacio y Fundación JAX, a quien invitamos también a colaborar, se involucraron a hacer un trabajo de archivo con materiales en Guatemala, sobre todo, y de contextualización. Entonces está presentado el trabajo de Aníbal en diálogo con, bueno, mucho material de prensa que le da contexto, y textos, investigaciones que le da muchísimo contexto a su trabajo, y creo que es una oportunidad realmente especial para acercarnos desde otro lugar a esta obra. Como sabemos, Aníbal, un artista, bueno, un referente también en la producción de acciones políticas, performance en Centroamérica. Y las otras sedes, bueno, en CRAC estoy mencionando como los proyectos que igual ayer no tuvieron mucha afluencia, a lo mejor. En CRAC, que es un espacio privado, gestionado por Cristian Lesco, donde estuvo Despacio antes, bueno, para decir las direcciones así que seguramente conocen, y al lado de donde está ubicada la oficina de la Bienal desde hace unos meses. Hay un proyecto de un grupo que se llama La F, que es de la Universidad de Costa Rica y que coordina la artista Mariela Richmond, y ha sido un proyecto de muchos meses, empezaron desde febrero, como una especie de laboratorio también de educación y de mediación, y está sesionando allí lo que tienen en la casa. Ellos querían trabajar en un espacio doméstico y entonces lo que está en esa casa, de alguna manera da cuenta de sus procesos, de las cosas que han ido pensando y tienen que ver también con el habitar, con la vida, con la sobrevivencia. Y también les recomiendo mucho que no perder esas pistas. Y luego las exposiciones más grandes, la que vimos ayer en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo,
La del Museo Calderón Guardia, en el Museo Nacional 2, una de Rolando Castellón, que es también un proyecto especial, una de alguna manera una revisión de su trabajo que nos parecía importante y ha sido muy, muy gratificante realmente ver tanta gente que aprecia y está disfrutando mucho su exposición y no conocían tanto de su trabajo y bueno, es un gusto. Y en los calabozos, en los antiguos calabozos del cuartel Buenavista, que donde está el Museo Nacional, también hay otra intervención. Y luego, finalmente, la última de las sedes que sí estuvimos ayer es en el Centro Cultural de España y Casa Caníbal, donde están los proyectos Tocar No Dominar, de Diego del Pozo, basado en dos talleres que hizo en Managua y en San José. Y hay una exposición que ha quedado muy, muy bien montada, o sea, realmente cuenta muy bien y logra articular muchísimos materiales, o sea, realmente se da cuenta de que fue una experiencia muy rica, seguramente, esos talleres, y les recomiendo mucho ver. Y en Casa Caníbal están también, como se cuentan de alguna manera, proyectos que están sucediendo aún de un laboratorio que iniciamos el día 23 pasado, con la participación de 12 artistas o activistas, digamos, de Centroamérica, dos de cada país, y es un proyecto que ha sido apoyado en su totalidad por la AECID, por la Agencia de Cooperación Española y la Red de Centros Culturales en todo Centroamérica. Y ellos están haciendo aún intervenciones, pero en Casa Caníbal se puede ver un poco los rastros de eso, o por lo menos las pistas como donde enterarse de dónde ver esas intervenciones. Entonces, aprovecho para agradecer de nuevo realmente a todos los espacios que nos han ayudado y acompañado, porque más no, en muchos casos, bueno, en ningún caso ha sido meramente sede, realmente han puesto a disposición personal, infraestructura, recursos, compañías, afectos y bueno, quería agradecerlo otra vez aquí. Pues todas las vidas, queríamos llamar a este seminario también todas las vidas para enfatizar este lema casi, ¿no? que atraviesa la Bienal y que nos permite pensar varias de sus líneas de articulación. Entre las preguntas que nos hacíamos era cómo pensar colectivamente una vida vivible, ¿no? Cómo pensar aquellos procesos, prácticas que facilitan la sostenibilidad de la vida, cómo poner la sostenibilidad de la vida en el centro y la expansión de la vida, y también cuestionar aquellos procesos que más bien amenazan, ¿no? Amenazan un sentido subjetivo, pero también ecológico, social, laboral, etcétera, esa sostenibilidad, ¿no? Y no por azar empezamos inaugurando también el Limón, primero por el descentramiento, por ese desplazamiento de la mirada que queríamos hacer de una Bienal que se ha asentado siempre en las capitales de Centroamérica y que queríamos mover un poco el foco hacia el Caribe y hacia historias, digamos, compartidas, pero no muy contadas o no muy visibilizadas, y situarnos desde el edificio administrativo, el antiguo edificio administrativo de la United Fruit Company. También significaba pensar desde el presente esas prácticas, ¿no? Esa compañía que, como dice algún autor, modeló el mundo, ¿no? Y en todo caso seguramente transformó buena parte del hemisferio, y que fue en Centroamérica, tuvo un laboratorio excepcional, ¿no? Para prácticas fiscales, laborales, ambientales, ¿no? Una gran fuerza de transformación económica y cultural, pero también sirvió como laboratorio para prácticas que tal vez están vigentes, ¿no? De esa forma institucional que es la corporación multinacional y sobre la que también pivotan muchos de los proyectos o de las preocupaciones que están en la Bienal desde el presente, ¿no? O sea, no es un gesto historicista, es un intento también de pensar el presente y qué podemos aprender de esa historia compartida, ¿no? Y bueno, esa es una de las líneas. Intentamos también pensar desde esa historia cuáles son memorias insurrectas, le llamábamos, ¿no? Desde una historia en Limón también, de un motín de esclavos y marineros que se cuenta, o sea, es una hipótesis, ¿no? De unos galeones que están hundidos en las costas de Cahuita y nos parecía importante, pues, reclamar esa memoria insurrecta,
o la memoria de la huelga del 34, la memoria de la huelga de bananeros del año 34, la memoria de cuerpos que no quieren, o sea, someterse, digamos, a la normalización, a las violencias que significa la normalización, y que es otra de las líneas que está bastante en la Bienal y que vamos a estar compartiendo a lo largo de la jornada. Y bueno, más o menos esas son algunas de las claves, digamos, o pistas que atraviesan la Bienal. A mí me gustaría insistir, ayer compartía como una visita con un pequeño grupo, no tan pequeño, pero decía que para mí es muy importante que las obras mismas, que esa organización como espacio-tiempo que significan las obras, puedan contar o puedan afectarnos, y más allá de lo que pueda decir un discurso curatorial o cualquier otro. Y entonces sí, me gustaría insistir, invitarles a dejarse afectar por esas obras y no llegar como con prejuicios o no quedarse solo con los discursos o con unas pistas que hemos intentado trazar. En cada sede de la exposición hemos pues facilitado un pequeño texto para sencillamente ofrecer algunas pistas que pensamos que podrían ser útiles para acercarnos a las obras, pero pues es solo una herramienta que pueden usar o no. Y bueno, dentro de este esquema nos parecía muy importante tener un momento para este evento público, seminario, donde tengamos el espacio para extender, para poner en una plataforma, digamos, crítica con otras, con invitados, con otras voces, esas preguntas que nos hacemos desde la Bienal o desde algunas obras o desde la curaduría. Y nos parecía, bueno, ha sido un privilegio realmente poder compartir con Miguel el diseño de este programa que estamos abriendo hoy. Y también un privilegio grandísimo contar con las ponentes invitadas que nos estarán acompañando en todo el día. Les agradezco de antemano porque realmente, bueno, son un lujo. Y bueno, yo creo que eso es lo que quería decir. Y antes, quería también el episodio que mencionaba al inicio, de que no pudimos abrir la exposición en Teorética. Es que hubo un accidente, tuvimos un accidente el sábado, un lamentabilísimo accidente con Cristian, que me da mucha alegría que esté aquí, que haya podido acercarse. Cristian Salablanca también es un artista que está participando en la Bienal. Tiene un proyecto hermosísimo que se llama Estudios de Vulnerabilidad y que nos ha hecho pensar muchísimo, realmente. O sea, cuando pensaba en las obras que están allí, pensaba casi como en la idea de Estudios de Vulnerabilidad, como una guía que podría ayudarnos a entrar a muchas otras, ¿no? Y también he pensado mucho en nuestra propia situación. Ayer un artista también, Jesús de Geletón, decía me decía, bueno, porque cuando entró tanta gente al MAT, pisaron los dibujos, y me decía, bueno, pero son vulnerables y resistentes, y decíamos, sí, como nosotras, ¿no? Sí, y yo creo que es una imagen que me gustaría, pues, tener también, pues, la vulnerabilidad también del cansancio, del agotamiento. No quisiera dar solo un discurso triunfal, a pesar de que estamos súper contentas por los resultados, por lo que se ha podido articular, por lo que estamos disfrutando en estos días. Pues quería también, pues, tener esa nota de decir también que estamos cansados, que no queremos ponernos en situación de vulnerabilidad, no poner a nadie. El accidente con Cristian realmente fue, bueno, fue terrible. A mí en especial, bueno, me afectó muchísimo. Y me hizo como pensar también en lo importante, en lo urgente, en tantas otras cosas, como que qué estamos haciendo y de qué modo lo estamos haciendo, trabajando como con muchísimas prisas, con un equipo muy pequeño, en fin, con muchísimas limitaciones. Y realmente quería también aprovechar para pedir disculpas a alguna gente tal vez del equipo, tal vez artistas con quienes pues no hemos podido cuidar lo suficiente, o no sé, no hemos podido trabajar en las condiciones que hubiésemos deseado.
y decir que, por otro lado, esa vulnerabilidad estuvo compensada con una red de amigos y de afectos que apreciamos muchísimo y que siempre pienso que un reto de esta, de esta escala, o sea, para mí sería impensable si no fuera en Centroamérica, si no fuera aquí, donde era más pensar en continuar una conversación iniciada hace muchísimos años, en continuar en complicidades y en activar, ¿no? Solo como sentirnos acompañadas, ¿no? No ha sido una labor solitaria. Ha estado muy bien arropada, digamos, ¿no? Por amigos de muchos años, por artistas, por gente con la que tenemos un trabajo de hace casi 20 años, ¿no? Entonces, quería agradecerles y decir también que parte del desplazamiento de la Bienal que nos propusimos pasaba también por poner en primer lugar esas redes. Pensar también el arte como un saber colectivo, como algo que, bueno, que nos merecemos, que tenemos, que nos regalamos, que queremos y que nos cuidamos, ¿no? O sea, que quería enfatizar en eso y agradecer a algunos amigos que especialmente han estado cerca y algunos que han venido, alguien que también está por llegar, no sé si nombrar, pero... pues quería agradecer, pues Aymar ha estado, Fernando en estos días y bueno, tanta gente, Ernesto, pues a todos los artistas con los que trabajamos y también curadores, Miguel, o sea, lo que nos ha acompañado Teorética y bueno, el Centro Cultural Paula, Salvador, bueno, Edgar, no sé, toda la gente que realmente el equipo curatorial funcionamos como desde una... conversaciones muy de acompañarnos y bueno, quería poner en valor también eso, que intentamos desplazarnos de la idea de competencia que de alguna manera se arrastra de un formato de certamen y no pensar en términos como de selección ni de selección así más o menos arbitraria o no de unos nombres, sino intentar mostrar contextos. Eso hizo un proyecto a lo mejor más complejo de articular, pero no queríamos insistir como en esas figuras de la individualidad en las que el arte tanto ha colaborado y más bien intentar pensar en términos de redes o de saberes colectivos. Y bueno, yo creo que es lo que quería más o menos compartir o algo de eso y le dejo a Miguel. Gracias. Buenos días, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este simposio. Yo voy a ser breve. Primero que todo, es para nosotros desde Teorética un placer acompañar a Tamara en este proyecto. Tamara es una estrecha colaboradora, ha sido parte de la institución durante muchísimos años y definitivamente creíamos que nuestra participación como institución en esta Bienal era justamente poder introducir un espacio de conversación colectiva, ¿no? Que es una parte fundamental de lo que define Teorética, ¿no? La apertura de un espacio de conversación. Y definitivamente creemos que hay muchísimas cosas para conversar, incluso si no hemos podido ver toda la Bienal o con detalle, digamos, todos los espacios, está como bastante claro para todos, pienso, el cambio radical, ¿no? De experiencia de Bienal que esta décima está introduciendo, ¿no? No solamente en términos de modelo, que es ya bastante, ¿no? Digamos, pasar de una especie de modelo anacrónico de representación nacional a un proyecto que está intentando articular preocupaciones locales y que las pone en diálogo y que intenta responder al presente, es bastante, definitivamente. Pero además la voluntad, ¿no? Digamos, de colocar una serie de preocupaciones que tienen que ver justamente con la sostenibilidad de la vida, ¿no? Con la posibilidad de seguir viviendo, qué es lo que implica vivir, ¿no? Y cómo poder movernos en esos marcos de violencia que están instalados de manera cotidiana, de manera familiar, y de qué manera las representaciones pueden ofrecer espacios, ¿no? De respuesta, como lugares de fuga, ¿no? Instancias de resistencia a esas formas de violencia en las cuales todos convivimos, ¿no? Definitivamente las imágenes, las representaciones, el cuerpo, el movimiento, la palabra,
ofrecen, ¿no? Maneras de oportunidades, ¿no? Para construir otro tipo de vínculos, otro tipo de relaciones, ¿no? Movernos de manera distinta en el espacio, poder acercarnos a situaciones, a sensibilidades, a preguntas que de pronto no pueden atravesar nuestros cuerpos si no fuera justamente por esa oportunidad. Y yo creo que es una ocasión muy excepcional, ¿no? Poder conversar justamente sobre qué es lo que las representaciones hacen en el mundo, ¿no? Si tenemos representaciones que están construyendo ya de por sí, ¿no? Marcos profundamente segregadores, profundamente discriminadores, profundamente hirientes, ¿de qué manera es posible construir contrarrepresentaciones que puedan hacer frente a esos marcos y de pronto invertirlos, ¿no? Hablar justamente sobre las posibilidades, pero también hablar de sus limitaciones y de las contradicciones que tienen las imágenes en esos procesos, porque efectivamente no es una batalla que esté ganada, pero no es una batalla que se pueda abandonar. O sea, tenemos que seguir produciendo imágenes que puedan construir otro tipo de vínculos en el mundo. Y yo creo que la pregunta que plantea la Bienal justamente va en esa dirección. Así que, bueno, la verdad es que no quisiera añadir mucho más porque ya estamos un poquito tarde. Y los invito a todos a pensar esta sucesión de mesas como un lugar de conversación, ¿no? No tanto como un lugar, digamos, de autoridad y de ilustración, que habitualmente estos espacios como un poco más formales instalan, sino más bien para poder compartir preocupaciones que tengamos, ¿no? En torno a lo que la Bienal está proponiendo, pero también en torno a lo que está más allá de ella, ¿no? En torno a las cosas que van a empezar a ponerse sobre la mesa y sobre lo que implica también que esta Bienal haya ocurrido. Creo que hay una serie de preguntas sobre el futuro de la Bienal, sobre qué tipo de proyección va a tener, que todavía no están resueltas, y que va a ser importante pensar, ¿no? Pensar colectivamente, porque el proyecto, como dice Tamara, de la Bienal no solamente sostiene, digamos, en términos de patrocinios o de estructuras físicas, sino básicamente a través de una red afectiva, ¿no? Que está atravesada por el compromiso, por el deseo, por la pasión, ¿no? Y creo que esa estructura se ha hecho presente, la cantidad de personas que han podido venir a San José a poder compartir, a discutir, lo deja bastante claro. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y gracias, Tamara, de Teorética, de verdad es un placer colaborar contigo y, bueno, seguir pensando estas múltiples vidas, ¿no? Que tenemos que vivimos y con las cuales nos enfrentamos. Bueno, muchísimas gracias e invitamos ahora a Imar y a Adrián para nuestra primera mesa, que es una mesa que va a pensar justamente sobre la décima, ¿no? Va a ser una especie de tomada de pulso a la situación y a partir de ahí vamos a seguir conversando. Muchísimas gracias a todos.